it. Ella es muy buena y nos sana uno y creemos en ella y siempre yo voy a venir porque yo la quiero mucho a ella y que está buscando donde está. Hay una paloma lanza que
Thank you.
El Señor les conceda la alegría del Espíritu. Que venimos desde Upala, desde las 3 de la mañana levantados para poder agarrar el bus a las 4 y hasta las 5 salimos de la parroquia de Upala. Venimos 60 y resto de personas en el bus y todos los años nosotros venimos. La encargada de esto es una hija mía que tengo que trabaja en la iglesia. Se llama Lucía Castillo y toda esa familia es la mía. Lucía, Salvadora, Marina, son 9 hijos y un varón. Y todos son llenos de fe, de la Virgencita Santa, trabajan para Dios. Ellos trabajan en mucho, en la catequesis y en todo. Y es del coro también, una muchacha que está conmigo aquí, venía ahorita. Ella se llama Lucía y ella trabaja en el coro. Y nosotros pues nos sentimos muy felices, muy llenos de fe, lleno de amor, porque siempre lo hemos hecho. Desde chiquita yo soy una devota de la Virgencita Santa, porque ella me tiene hasta aquí donde estoy, de 81 años. Y gracias a Dios y la Virgencita, pues estamos aquí hasta en Cartago, uniéndonos con toda la gente que nos sentimos por fe y por amor. Sí. ¿Cómo se llama usted? Pertenece a los monaguillos, me dijo, ¿qué? Monaguillo capuchina. Entonces yo le lo pongo muy en manos de mi Señor Jesús para que siempre el Señor me lo fortalezca y me lo haga una persona mejor, ¿verdad?, que hoy, siempre. Para que siempre no se canse, no se agote de seguir en las cosas del Señor. Porque el Señor nos tiene todo lo que somos, ¿verdad? Y no tenemos que buscar nada en otra parte, solo en Él y en la Virgencita Santa de Él, ¿verdad? La Virgencita María, que es la abogada de todos los creyentes, ¿verdad? Y pues hay unas personas no creen, pero nosotros sí creemos. Y tenemos que seguir adelante en la fe y en el amor hasta el final. Yo me llamo Salvadora Hernández Valle, de Upala. Sí, hasta allí. Gracias. Gracias. Dios me lo... Les pido un gran favor, van a ingresar de acá hasta donde está el compañero caminando. Una vez que lleguen ahí, él les va a indicar en qué momento arrodillarse y ya pueden avanzar. Gracias. Thank you.
favor.